En esta ocasión vamos a ver las ocurrencias de la senadora Xóchitl Gálvez y un medio acomodaticio. Claro, esos medios con entrevistas a modo, que hacen preguntitas suaves y nunca cuestionan, que nada más se la llevan de bajadita. Corre video. Ya dijiste que si te gusta o que si conservarías. ¿Qué no? ¿Qué está mal hecho y había que corregir de tajo? Y vaslo rápido porque tenemos poco tiempo. A ver, energía. Sí. Yo sí creo que se requiere la participación del sector privado con reglas claras y sin corrupción, pero el tema tiene que ser energía limpia, si no, no hay nearshoring en México. Tema del agua, hay un abandono brutal a todo el tema de los acuíferos. Tema ambiental, hay que recuperar las políticas ambientales para este país. Tema económico, hay que dar certeza económica. La única manera de repartir más y que la gente tenga más es creciendo económicamente. Y no se va a dar ese crecimiento económico si no hay certeza jurídica. Entonces, da certeza jurídica. Y sí, sí estoy de acuerdo en que los empresarios deben de ser responsables con este país, deben de pagar sus impuestos como debe de ser, pero básicamente mis temas donde tengo menor coincidencia es en el manejo de la economía, en el manejo ambiental. Vaya, por fin le dio una a López Obrador, ¿no? Tienen que pagar impuestos los empresarios, cosa que no se hacía cuando ella y su partido gobernaban, mal gobernaban este país. En el manejo energético, yo sí creo que esta manera de él adjudicarse a los programas sociales, de decir yo soy el que te los da, no debe ser así. Ya están en la Constitución, la gente debe de saber que los programas sociales son el producto de que sus hijos salen a trabajar, de que lo que trabajaron en el pasado, o sea, que son producto de su esfuerzo, porque creo que hay una manera de ir arrancando en la dignidad a las personas hasta que te apoderas de ellas. Entonces, hay que decirle a las personas que sí es bueno ser aspiracionista, que sí es bueno salir adelante por ti mismo, que eso no es un pecado, que no es un pecado. Pues, o sea, ¿cómo? Fíjate lo que está diciendo, está falseando la información de que yo te la estoy dando, yo te la estoy dando. No, amiga. La gente, tienes que salir a la calle con un celular y preguntar a la gente. Ese es el viejo discurso panista. Obrador no te da el apoyo, el que te lo da es el gobierno. Pues claro, pero se lo dio Obrador gracias a nosotros que votamos por él. Nosotros somos responsables de que la gente reciba ese apoyo. Porque antes les daban, mira, solamente esto les daban. Así, envuelto en papel periódico, es lo que le daban a la gente. Entonces, está culpando a Obrador, está tergiversando la información. Para nada, amiga, sale a la calle. ¿Y quién da el dinero? Obrador, pero ¿por qué? Por nosotros que votamos por él. O sea, sí es el gobierno el que te lo da. Y sí hay que reconocer eso. Que tengas dos pares de zapatos, que no es un pecado que aspires a comprarte una casa, que no es un pecado que aspires a que tus hijos tengan una mejor educación, hablen inglés. Esa parte yo sí la regresaría, porque yo creo que la mayoría de los mexicanos sí quieren salir adelante por su propio esfuerzo. No. Fíjate, es por eso estas personas no van a regresar al poder en décadas. Mira, no es malo ser aspiracionista. El problema es ser racista y clasista. Esas personas que se creen superiores a los demás, está como el idiota que dijo, cuando Obrador pidió hace 2 años, cuando la crisis de la energía en Texas, dijo Obrador, apaguen los focos, que no vayan a utilizar, no prendan la calefacción de más. ¿Y qué dijo un idiota que hace pasar por Porfirio Díaz en Twitter? Dijo, Nel, si yo puedo pagar, yo voy a usar todos los climas que yo quiera y voy a prender todos los focos que quiera, porque yo me puedo dar ese lujo y no me importa que López Obrador no pueda administrar este país. ¿Me entiendes? Ese Porfirio Díaz y Xóchitl Gálvez son lo mismo. Mismo pensamiento conservador. Así son. Están cortados con la misma tela. ¿Tú crees que está alineado con la clase media en México, que ha sido un sector pues muy, muy lastimado, muy golpeado por este gobierno? Y de hecho no se ve que haya un plan de reconciliación por parte de la 4T con la clase media. ¿Tu visión sobre la clase media? No, pues mi visión es que es el motor del desarrollo de este país. La clase media tiene que crecer, porque eso te habla de una mayor redistribución de la riqueza. Yo sí comparto con el presidente esta idea de primero los pobres. Pero el primero los pobres tiene que ser para que salgan adelante, no para que se queden más pobres. Pobres o haya más pobres. Entonces sí creo que aquel que sale a trabajar a las 5 de la mañana, que se echa 2 horas en el transporte, por ejemplo, me gustaría que hubiera un subsidio para el transporte. O sea, esta entrevista a modo, porque ella, si va a una entrevista con la izquierda, pues la hacen trizas. Fíjate la pregunta tendenciosa de este señor, este cretino, ¿no? Y luego ella dice que primero los pobres. Ahora resulta que una panista nos va a sacar de pobres a los mexicanos, lo que no pudieron hacer en décadas, porque la gente se le olvida. La gente no solamente gobernó 12 años, el PAN lleva desde 1939 en este país, ha legislado, ha gobernado estados, ha gobernado municipios. Morena sí es nuevo, tiene 10 años. Entonces, no se dejen engañar por estos discursitos de gente que trae ideas frescas y no. Son unos farsantes. Los medios de comunicación que la entrevistan y ella misma.
trabaja y para el que estudia, ¿no? O sea, que también motives el que produce, el que genera, no solo al que decide estirar la mano. Y hay quien deben de estirar la mano porque sus condiciones son distintas. Las personas con discapacidad, claro. Aún así, hay gente que podría desarrollar una actividad productiva, hay que verlo, pero no se la debes de cancelar. Por eso pienso que estos programas sociales tienen una distorsión. ¿Eso? Porque se entregaban a las madres y a los niños en la escuela para vacunas y para desayunos contra calificaciones y asistencia. O sea, el chiste, oiga, yo le voy a dar, pero usted me va a comprobar que el niño viene a la escuela y que va a clases. Ahora ya no hay eso. Ahora se entregan, como dicen, de forma universal. Pero, ¿y la métrica, entonces? Si se te lo doy, pero no trabaja. Si te lo doy, pero no vas a ningún lado y te quedas en tu casa. Entonces, como que no tiene mucho sentido la prestación social. Ojalá fuera así. Acá es arrebatarte la dignidad. Lo que hay de fondo es, porque cuando vives en condiciones de pobreza, te vas a aferrar a lo poco que tienes. Y vas a aunque sepas que no te dan medicamentos, aunque sepas que tus caminos no los han reparado, aunque sepas que ya no hay guardería, estancias infantiles, que ya no hay escuelas de tiempo completo, pero lo vas a agarrar. Entonces, creo que el presidente sí ha sabido hacerle sentir a la gente, yo soy tu protector. Y a mí esa es la parte que me parece que no debería pasar con ningún político. Porque finalmente los que pagan esos programas sociales son los ciudadanos, los que trabajan. Y esa parte hay que dejarla, pero sin estarle diciendo a la gente, me la debes a mí, O sea, tú me la debes, acuérdate. Y si no votas por mí, es lo que hizo un poco el PRI muchos años. Claro, bueno, pues si de algún lado provienen las lecciones. Pues es que él venía del PRI. O sea, se mordió la lengua porque nada más estaba, no la interrumpo porque no quiero interrumpir mucho. Es increíble el cinismo. Y también estos cretinos, ¿no? Es que no, ya no sé ni cómo describirlo. Son unos auténticos cretinos, ¿no? Ahora resulta que el PAN son las paladines de la justicia, de la gran política, de las obras públicas, de las políticas públicas, ¿no? Dice caminos sin pavimentar y que no sé qué. ¿Cuántos municipios conoces tú en tu estado donde han pasado administraciones panistas y está sin pavimentar la calle? Y resulta que en el municipio, vas al municipio y en el libro aparece que ya está pavimentada 5 veces. Son unos cínicos. O sea, el problema, a ver, cuando a mí nos dicen a nosotros, ¿por qué te quejas de que se quejen de Obrador? Pues por de quién viene. Mira estos medios, estos cretinos que han visto desfilar auténticos delincuentes en Los Pinos, a gobernadores, hay 22, 23 gobernadores procesados del PRI y del PAN en la cárcel. Y uno que otro prófugo, como Cabeza de Vaca y otros. ¿De qué vienen a hablar? De las fallas de este gobierno. Y luego a la señora que tienen sentada ahí, que ella tiene la solución. Ella fue la jefa de campaña de Josefina Vázquez Mota en el 2012. Josefina Vázquez Mota, la que recibió 1,000,000,000 de pesos de Peña en esa organización pro-migrante en Estados Unidos. Y ningún migrante vio ningún dólar. ¿De qué vienen a hablar? Eso es lo que nos molesta, no que critiquen a Obrador, es quién critica a Obrador. Eso es lo que nos molesta. ¿Tú te ves con la banda presencial en el pecho? Es decir, ¿o tú soñaste algún día con que Xochitl fuera presidenta de México? ¿O esto se te ha venido presentando ahora así en el camino? Me suena muy razonable, sobre todo de haber sido delegada, pues que ahora aspires a la jefa, a la jefatura de gobierno. Es muy natural, contendiste por la gubernatura de tu estado. Pero la presidencia estaba en tu horizonte. Mira, nunca la busqué. Nunca fue así que quiero ser presidenta de México, ¿no? Pero la verdad es que ninguno de los cargos que he buscado han sido. Llegué al gabinete por headhunters, me dieron la Miguel Hidalgo porque la tenían perdida y no tuvieron candidato, y fui senadora porque era la mejor posicionada en la ciudad. Ninguna de las tres la peleé. O sea, en esa lógica, ¿podrías ganar la candidatura por qué? Porque los tres que están van a hablar desde el privilegio. Tú no vienes. Yo no voy a poder, no hay manera que hable yo desde el privilegio. O sea, Santiago, Lili. No, yo decía los tres de enfrente de Morena. O sea, no, del privilegio del presupuesto, ¿quieres decir? No, a ver, los tres. No, los tres tienen una vida interesante, pero ven la pobreza desde una visión distinta. O sea, yo sí puedo hablar en carne propia, y sobre todo sé lo que es tener el piso disparejo, ¿no? Quizás esa sea la diferencia. Y dos, a mí nadie me ha regalado nada. Nadie. A muchos de ellos sí les han puesto en los lugares. O sea, entonces. Hay muchos que piensan que ese es el gran valor de Xochitl, que vienes de ese origen, que has competido y que te lo has ganado a la buena. Y pude haber venido de ese origen y ser un desastre en el gabinete de Fox. Claro, ¿no? Pero yo quiero decir antes de irnos, porque les voy a pedir conclusiones en un momento, que yo fui contigo con los huicholes cuando les pusiste luz eléctrica y yo te acompañé en esa gira con cámara y reporteando y todo esto, pero yo fui testigo de la electrificación de esa zona en una gira con Fox hace 20 y tantos años. Claro. Pero cuando tú cuentas estas cosas, no son anécdotas, ¿no? Eso sucedió y fue real y cambió la realidad de comunidades. Y Fox me daba manotazos en
en la mesa para que ya no pidiera más dinero. Y yo le volví a dar manotazo en la mesa y decía, pues ahora se aguanta. Porque usted me trajo y ahora me da el dinero porque hay compromisos y se creó el fondo de infraestructura que este gobierno quitó. Así es. O sea, no se vale que digan que primero los pobres cuando eliminaste el fondo más importante para reducir la brecha de desigualdad en materia de infraestructura. Conclusiones. Xochitl, ¿qué le dirías al auditorio, a quienes te están viendo? El día que me vean hacer esto, quíteme el voto, quíteme el respaldo, la simpatía, digan, nos traicionó, se traicionó. Pues no hay manera que me vuelva bandida. No hay manera. Puedo cometer errores, puedo tomar decisiones equivocadas, pero sé escuchar. O sea, creo que hay que quitarle el voto a alguien que sepa que está haciendo algo mal y que no corrija, ¿no? O sea, creo que si el presidente me hubiera escuchado en materia energética, yo le pude haber dado algunos consejos de verdad bien positivos y hoy México estaría en una postura bien distinta. Entonces, yo diría, sé escuchar, no. Sé pedir disculpas, sé hacerme rodear de las mejores personas, no tengo complejos. Siempre mis equipos tienen que ser superiores a mí. El de seguridad tiene que saber más que yo, el de telecomunicaciones tiene que saber más. O sea, creo que el problema mucho de la clase política es que siempre ponen gente que sepa menos para que no se den cuenta que sabe menos. Gracias por estar aquí. Pues gracias y suerte, Xochitl. Tú decides que vas y ganas la candidatura, ¿tú crees que puedes ganar? Claro que puedo ganar. Si voy, es porque sé que puedo ganar. Aún con un presidente que es jefe de campaña de sus corcholatas. Aún con unas corcholatas que tienen una cantidad de dinero impresionante. Eso no lo deberíamos ver como normal. Eso está mal en la democracia de México. Yo quisiera de mensaje final al auditorio, que lo acabas de decir, pero quiero enfatizarlo porque prevalece esta sensación de que la victoria de Morena en el 24 está garantizada, de que es invencible. ¿Qué dices de eso? Pues si emocionamos a esos 30 millones de mexicanos que no salieron a votar ni por nosotros ni por Morena, que se quedaron en sus casas porque no se sienten identificados con la clase política, sí podemos ganar. Por eso es un tema de emociones, es un tema de conectar y de decirle a la gente las cosas que sí le pueden hacer sentido. Y en ese sentido, pues yo estoy dispuesta a ser la candidata, no a ir a los lugares comunes, sino de... Bueno, se tuvo que cortar el video, pero por razones de tiempo, pero... no quise interrumpir ya más. Xochitl Gálvez, ¿cómo se atreve a decir que Obrador es jefe de campaña cuando ella tuvo como jefe a Fox, un hombre que metió las cuatro patas al proceso, que hizo todo lo posible, dicho por él, no por mí, que hizo todo lo imposible para detener a ese cuate? Y entonces esta señora se sienta 17 años después, se sienta ahí cómodamente en un medio ahí, bueno, iba a insultarlo, pero no, un medio lleno de gente poco profesional y hablando mal del presidente cuando ella trabajó en un gabinete junto a Santiago Krill, el que dijo a Obrador cuando se quejó del desafuero como secretario de Gobernación. Santiago Krill dijo que lo tome como hombrecito. ¿Tú te imaginas a un secretario de Gobernación de la 4T hablando así contra un opositor? Ya Broso y Loret ya se hubieran, y Adela Micha ya se hubieran desgarrado las vestiduras. ¿Cómo se atreven? Eso es lo que nos molesta, por eso subo estos videos. Para analizar y destrozar a estos cretinos hipócritas. Que la gente no sabe de dónde vienen, quiénes son. Hay que desenmascararlos por lo que son. Unos conservadores clasistas y de memoria muy corta. Y que merecen estar en el basurero de la historia. Pero tú tienes la última palabra. Dime qué opinas.